Nils Holgersson. El tesoro de su nervo. En el suroeste de Smaland se halla la comarca de su nervo. En el norte de esta zona, donde crecían el brezo y los enebros, descansaron Oca y sus gansos silvestres. ¡Qué paisaje tan aburrido y triste! ¡Parece como si no hubiera nadie! ¡Ahí es donde viven los grajos! ¡Uy! ¡Grajos! ¿Y no hay hombres? Hasta hace un año vivía aquí una humilde familia de granjeros. Se marcharon el otoño pasado. La choza está vacía y los campos están abandonados. ¡Ahí están los grajos! ¿Y rendido honores al pueblo de los grajos y cazado liebres y atacado a los zorros? ¿Y robado todo lo que brilla? Esperemos que sí. Sí, lo hemos hecho. Sí, 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 sí. Yo he cogido muchas cosas. Toma esto y te convencerás por ti misma. Efectivamente brilla, pero no es un brillo demasiado raro. Dámelo. Bien, ¿es eso todo? Pero bueno, ¿esto qué es? No tengo ni idea. A mí me parece que tiene valor. Tuve que echar a un perro que estaba jugando con ello. Dámelo. ¡Qué hermoso! Realmente eres el grajo más feo que he visto en toda mi vida. ¿Tú crees, cariño? He de decirte la verdad. No sabía que tuvieses un pico tan grande. No todos pueden decir eso. Tus ojos son tan grandes y malvados como los de un halcón. Es una particularidad de nuestra especie. Me siento muy orgullosa de ti por ser tan feo. ¿Qué ha sido de la noble estirpe de las plumas blancas? Si mi padre lo hubiese visto. ¡Oca! ¡Es la famosa Oca de Kemnekase! ¿Qué es Oca de Kemnekase? ¿Y qué está haciendo esta gallina sopera por aquí? ¡Qué casualidad! Esto tiene mala espina. Donde ella aparece surgen problemas. ¡Gallina sopera! ¡Gallina sopera! Dime, ¿tú has llamado a Oca? ¿Querías que viniera a verte? Nada de eso, yo solo quería que la viese. No me vengas con cuentos, mientes en cuanto abres el pico. ¿Qué es lo que has traído? He traído semillas y larvas de gusano, tal y como me enseñó mi padre. ¿Qué dice este? ¿Ah? ¿Cuántas veces te he dicho que no me hables más de tu padre? Ahora el que manda aquí soy yo. Soy el grande y el poderoso viento veloz. Tengo el poder. ¿Me vais a ayudar a demostrar lo grande que soy y a seguir construyendo mi monumento? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Descenderemos al lago! ¡Descenderemos al lago! ¡Al lago! Ahora tenéis libre el resto del día. Haced lo que os plazca. Y cuidado con los zorros. ¡Sí, sí! ¿Me prometéis robar siempre todo lo que podáis? ¡Sí, sí, sí! ¿Y así convertiros en los mejores grajos depredadores? ¡Sí, sí, sí! ¿Me prometéis burlaros de los débiles y vencer a los fuertes? ¡Sí, sí, sí! ¡Entonces seguid construyendo el símbolo de mi fama! Muy bien, compañeros. Bien. Thank you.
¡No te quedes ahí sin hacer nada, torpón! ¡A trabajar! ¿Qué es eso? ¡Veámoslo! ¿Queréis que os ayude? Os sugiero un negocio. Seguro que aquí hay monedas de plata. ¿Tú crees? ¿Lo crees de verdad? Sí, os lo aseguro. Así suena la plata. Yo conozco bien estas cosas. Me estabas hablando de un negocio. ¿Hay que decir? Dilo de una vez. ¿No querías proponerme un negocio, eh? ¿Dije yo eso? Sí. ¿Se trata de comederos? No. Habla de una vez. ¿Se trata de robos? No. ¿De dónde podríamos sacar un espejo o algo parecido? No sé. ¿O un anillo bonito? ¿O un collar de brillantes? No sé. ¡Ah! ¡Eres un descarado falso y tienes mala idea! Me gusta oír esos cumplidos. En agradecimientos diré de lo que se trata si vosotros me prometéis hacer lo que yo os diga. Te prometo todo lo que tú quieras. Bien. Sé de alguien que os podría ayudar a abrir esa vasija. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y cuál es tu condición? Te voy a decir a quién me refiero si tú me prometes a cambio dejarlo en mis manos cuando haya terminado el trabajo. No te puedo prometer eso porque no sé a quién te refieres. Te diré que no sois ninguno de vosotros. De todos modos, solo te habría prestado a Torbón. ¿Qué? ¿Serías capaz de entregarme este terrible zorro? ¡Ni una palabra más! Porque de otra forma pensaré si os ayudo o no. Estoy harta de tanta hierba. Tengo que encontrar otra cosa. Me gustaría volver a comer pan. ¿No puedes ayudarnos? Al otro lado del lago hay dos ardillas. Seguro que tienen algo mejor. ¡Allí están! Si tuviéramos en qué cruzar el río, seguro que allí encontramos algo. Estoy seguro. Martín, Martín, ¿no puedes llevarnos allí? Ni siquiera te escucha. Tú ya sabes que a Oca no le gusta que nos alejemos demasiado de la bandada. ¿Eh? Yo no puedo comer solamente hierbas, necesito otras cosas. ¡Date cuenta, Martín! ¡Martín, escúchame! ¡Martín! Sí, fina pluma. Martín, el pobre Nils tiene hambre. A lo mejor hay algo comestible en la otra orilla. Sé bueno y llévalo. Bien, está bien. Vamos, vamos, subid a mi lomo. ¡Muchas gracias, fina pluma! ¡Vámonos entonces! ¿Te vienes con nosotros? Sí. ¡Se refiere a ese! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Tened mucho cuidado y cuando queráis que os recoja, acercaos a la orilla y hacedme señas. Que sí, adiós! ¡Tened cuidado! ¡Alto! ¡Esperad, no voy a haceros daño! ¡Mira cuántos grajos hay en los árboles! Claro, parece como si estuvieran esperando algo. ¡Martín! ¡Martín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ruido hacen!
¡Nils! ¡Grumo! ¿Dónde estás, Nils? ¡Nils! ¡Grumo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás, Nils? ¡Grumo! ¿Te has escondido? ¡Grumo! ¡Oye, Nils! ¡Grumo! No teníamos que haberles dejado solos. ¿Teníamos? Tú me has pedido que les cruzara el lago. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estamos? Si miras hacia abajo podrás responder a esta pregunta. Debe de ser una especie de asamblea general. Llevo un rato intentando escuchar lo que dicen, pero no entiendo nada. ¡Ay! ¡Disimula! No temas, no te haré daño. Puedes abrir los ojos. Me llaman Torpón porque dicen que soy torpe y tonto, pero no es cierto. Solo me hago un poco el tonto. ¿Cómo? ¿Qué? Yo procedo de una estirpe muy noble. ¿Quieres decir con esto que solamente robas a la gente fina? ¿Qué es lo que consideras noble? Vivir de forma honesta y civilizada, no atacar a seres débiles y no robar a los... ¿Has vuelto a contar la vieja mentira de tu noble procedencia? No, solamente he contado cómo intentaba cazar una liebre y lo difícil que era cogerla entre los arbustos. Es tonto de remate. Siempre cuenta historias vividas por otros. He hablado de la gallina culeca que había puesto un huevo muy grande para darle una alegría a la granjera. Ella lo escondió entre la paja. ¿Has contado también quién encontró el huevo y se lo llevó? Tú no fuiste. Eres demasiado tonto. Qué mala eres. Siempre tienes que decir cosas feas sobre mí. Ahora te contaré un secreto. Escúchame bien. Ellos quieren encargarte un trabajo que puede parecerte fácil, pero que no debes aceptar. Haz como si te acabaras de despertar. Parece que el pequeño se ha despertado por fin. Entonces todos adelante, ¿listos para el vuelo? ¡Seguidme todos! Solo hemos visto a los grajos, ¿verdad, Martín? ¡Martín! ¿Sí? Recuerda, por favor, ¿te ha dicho algo antes de que le llevásemos a la otra orilla? No, no, nada. Yo solo sé que quería ir a la otra orilla del lago para buscar algo de comer. No te desanimes, querido Martín. Todo saldrá bien. Nils sabe salir de cualquier apuro. Martín, tú sabes que Nils es muy listo. A mí me parece que los grajos han hecho una buena obra. No escuchéis a Gusta, siempre habla así. Me molestaba, y Lasse también. Es cierto, a mí también me siempre molestaba. Siempre cogía los mejores frutos. ¡Callad vosotros dos! Claro que intentaremos encontrar a Nils. Él nos ayudó a nosotros y ahora nosotros le ayudaremos a él. Nos ha sacado de muchos apuros, así que no le abandonaremos. ¡No! Si no gritamos nosotros, tendremos problemas. ¡No! No tengas miedo. Si los demás te quieren hacer algo, yo estaré a tu lado. Muy amable. Muy bien. Has de abrir esta vasija. Pero si es... ¡Ay! ¿Quién?
Lo conseguí. Esta vez te engañé, Nils. Por fin caíste en mi trampa. ¡Quieto, esbirro! Primero has de abrir la vasija. Lo hemos acordado así. A mí me da igual lo que hayamos acordado. Solo ha sido un aperitivo. Nos podemos lanzar todos sobre ti. No tenéis valor. Sois unos grajos de tercera categoría. Demuestra lo que sabes hacer. Adelante, pequeño, a trabajar. De acuerdo. Puedo esperar un poquito más. Esta vez no se me va a escapar. Es bastante grande. ¡Lo vais a poner nervioso fuera! ¡Se lo podrían decir de otra manera! No parece muy hábil. Ten paciencia, cariño. Si supiera lo que hay dentro, se llevaría una sorpresa. Espera un poco. ¿Y qué haremos con el tesoro cuando lo tengamos? ¿Tienes alguna buena idea? Empapelaremos nuestro nido con plata, cubriremos el suelo con oro y en los bordes pondremos piedras preciosas. Y el pequeño se lo entregaremos al zorro. Así no habrá ningún testigo. Y la tapa está muy dura. ¡Date prisa! No es tan fácil. ¿Cómo podré hacerlo? Ay. No te hagas el tonto, solo tienes que abrir la tapa. No creo que sea tan difícil. Vamos, vamos, vamos. ¡Más a prisa! Ay, uy, ay, si no te esfuerzas un poquito, emplearemos otros métodos contigo. Nos haremos, pequeño. Nuestros picos son puntiagudos. Somos muy peligrosos. ¡Ya estoy aquí! ¡Ataca, Nils! Si me tocáis, no sigo, ¿eh? Con la ilusión que me hace la plata. Que siga, oblígale a seguir. Sí, oblígale, cariño, sí, sí, está oblígale. Bien, querida cara, él seguirá. Yo me ocuparé de ello. Tú eres ya me fuerte. Conoces. ¡Romperé en pedazos y te arrojaré a los brazos! Parece que me quieren quitar mi trabajo. ¡Espera y verás! ¡Ya te pillaré! Sí, ahora tus plumas están otra vez en su sitio. ¡Echad a este tonto! ¡Eso! ¡Echad a este tonto! ¡Rápido! ¡Llévame a la vasija! ¡Sube! ¡Quédate aquí y ayúdame! No tengas miedo. Queridos míos, esperad que me toca a mí.
A ver si os calláis, que no se entiende nada de nada. No, no lo tocarás. Está bajo mi protección. Sí. ¡Te cogeré! ¡Te cogeré! Métete en la vasija, querido amigo. Métete. ¡Te cogeré! ¡Te cogeré! No escaparás. Estoy aquí, esbirro. Si me quieres coger, acércate. Precisamente es lo que voy a hacer. ¡Ah! ¡Uy! ¡Te has equivocado! ¡Hasta la vista, esbirro! ¡Ya tengo bastante! ¡Dadme la plata ahora mismo! ¡Pero si no es plata, es oro! ¡Y es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Rápido! ¿Me habéis oído lo que ha ordenado Viento Veloz? ¡Entregadlo ahora mismo! ¡Nada es vuestro! ¡Absolutamente nada! ¡Ahora nosotros somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Tú no tienes nada que ordenar! ¡Es mío! 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 ¡Yo soy fuera de aquí! ¡Yo robo bien! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Otro fracaso. Muchas gracias, Torpón. Nos has salvado. Me alegro mucho de haber podido hacer un favor a Oka de Kebnekaase. Hace muchos años ella ayudó a la estirpe de las plumas blancas. No me digas, ¿la conoces? Yo no, pero mi padre la conoció. Él me contó lo popular y lo respetada que es entre todos los animales. Es cierto. No te habrás creído que voy a abandonar. Algún día te cogeré, pequeño Nils. ¡Mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Haz el favor de soltar eso! ¡Suéltalo ahora mismo! ¡Es mío! ¡Mío! Torpón guió a Nils a un escondite. A la mañana siguiente quiso llevarle de nuevo con sus amigos. El muchacho pasó la noche en una cabaña abandonada. Cuando se despertó, se hallaba en una cama y creyó estar en casa. Seguramente madre irá pronto a ordeñar las vacas, pensaba. Pero después se acordó de que fue Torpón quien le llevó allí. No sabía muy bien si debía sentirse feliz o triste.